mundo. Allá vamos. A la plegaria, en la penumbra del atardecer en el Cuerno de Oro, la parte más antigua de Estambul se funde con el dulce tañido de la mandolina turca, y el caleidoscopio de voces, colores, edificios, aguas y su gente, conformando hoy día la moderna Estambul. Ciudad fundada hace aproximadamente 2700 años, constituye una fusión entre Europa y Asia en cuanto a cultura, el instrumento más eficaz de la vocación moderna del país. Los aviones de la empresa estatal con la cual viajó nuestro programa Hola Mundo son el equivalente contemporáneo de los barcos que durante siglos han surcado estas aguas transportando mercaderes y visitantes extranjeros a la ciudad de Bizancio, la segunda Roma de la antigüedad. Viendo la página www.turkishairlines.com podrá obtener datos útiles para su próxima visita a Turquía. La Mezquita Azul, Santa Sofía y el Palacio Imperial de Topkapi se suceden rápidamente ante nuestros ojos, erigiéndose como dominadores imperturbables del Estrecho y del Cuerno de Oro. En el programa anterior visitamos por fuera estos lugares. Ahora ingresaremos para disfrutar juntos sus interiores. La mezquita del Sultán Ahmed, más conocida como Mezquita Azul, representa la madurez de la arquitectura religiosa de Estambul. Fue construida a comienzos del siglo XVII y está inspirada en las numerosas mezquitas proyectadas por el gran ingeniero Sinan. La Mezquita Azul es famosa sobre todo porque su interior está recubierto de baldosines de cerámica, predominando los colores azul y verde. La luz que penetra a través de los vitró de numerosísimas ventanas crea un sugestivo efecto cromático del que precisamente deriva el nombre de la mezquita. También debemos destacar sus alfombras de variados motivos artesanales. Santa Sofía constituye una de las maravillas del mundo. Durante siglos su cúpula fue sinónimo de audacia arquitectónica. La construcción de la iglesia a instancia del emperador Justiniano fue inaugurada en el 537 después de Cristo y duró pocos años. Tras la conquista otomana fue transformada en mezquita. En la actualidad funciona como museo. El área que rodea a Santa Sofía es una zona rica en arqueología. Aquí se construyó en época romana la cisterna en forma de basílica que constituía la reserva de agua del Palacio Imperial y de la ciudad. La Yerevatán Sarayi, así se denomina la cisterna, dispone de 339 columnas de mármol de 8 metros de altura que sostiene arcadas de ladrillos y las imágenes invertidas representan dos cabezas de medusa antiguas que sirven de base a dos columnas.
El Palacio de Totcapi es un complejo de suntuosas construcciones rodeadas de impresionantes jardines, ordenadas por los sultanes después de la conquista de la ciudad a finales del siglo XV. Aquí vivieron hasta mediados del siglo XIX los poderosos señores del Imperio Otomano. Un diamante deslumbrante nos introduce en el tesoro de Totcapi, recuerdo y símbolo de un imperio que en el momento de su máximo esplendor se extendía desde la Europa balcánica hasta el Oriente Medio y todo el norte de África. Durante años, visitantes y poetas han fantaseado sobre las riquezas del tesoro imperial. Un refinadísimo ejemplo de los trabajos de los orfebres que realizaban sus obras para los sultanes de Estambul. Es este puñal adornado con cuatro enormes esmeraldas, uno de sus ejemplos. Los tronos de varios sultanes constituyen auténticas reservas de oro y piedras preciosas. En este trono se utilizaron 250 kilos de oro macizo. La distribución del espacio en Totcapi resulta original y difiere sustancialmente a la de los palacios de Occidente. En este, comprende una serie abierta de patios alrededor de los cuales se disponen los pabellones de las ceremonias, las estancias imperiales y el harem. Este último es un laberinto tortuoso de salas, dormitorios, baños y patios en los que vivían bajo estricta vigilancia de los eunucos, las esposas, las concubinas y las esclavas del sultán. La colección de armas antiguas pone en evidencia la sofisticación de la artesanía y la tecnología bélica de aquellos que durante siglos fueron los temibles enemigos del occidente cristiano. También se puede apreciar la valiosa colección de porcelanas, donde se destacan las de China y Francia, entre otras. A mediados del siglo XVI, el gran arquitecto Sinan trabajó en Estambul y en otras ciudades de Turquía. Sinan perfeccionó hasta lo sublime el arte de la arquitectura islámica. La mezquita Surimanille, considerada su obra maestra, se levantó por mandato de Solimán el Magnífico, quien a su vez hizo construir junto a ella un mausoleo para su amada esposa. Estamos en la mezquita del sultán Solimán el Magnífico. Está enterrado y con sus hijos, con sus hijas, con sus mujeres también. ¿Cuántas? No sabemos, no hemos contado, no se sabe exactamente, pero con la favorita me parece. Mira, pues, bueno, eso era en la época que se permitía, ahora ya el harén ya no existe. No, no, ya no existe, ya sí, no claro, existe. No existe el sultanato. Estábamos viendo el interior de la mezquita y tú me señalabas cómo era la forma de rezar. Estaba la parte de lo que es el púlpito. ¿Por qué no me explicas un poco esto? Sí, exactamente. Les explico, entonces nosotros tenemos en las mezquitas, en la sala interior, dos lugares más importantes. El primer lugar que se llama nicho del rezo, es el altar para que nosotros. Que sería el centro. Exactamente, hacia la dirección de la Meca, el imam que dirige cinco veces la oración por ahí cada día, mirando a la Meca. Al otro lado, también a la derecha de este sitio, se encuentra un sitio triángulo. Que tiene escaleras, el imam sube en los viernes para predicar a los musulmanes, porque el día viernes es el día más religioso en la religión musulmana. Por eso vienen también dos días siguientes en las otras religiones más religiosas también, el sábado para los judíos, el domingo para los cristianos, tres días seguidos. Seguidos, claro, perfecto. Y la concurrencia acá, me decías que cada vez que se va a preparar la ceremonia, prácticamente hay toda esta purificación, como hemos visto los hombres que se acercan a lavar sus pies, a lavar su cabeza, a lavar sus manos, con la sensación de limpieza
pienso que interior también, ¿no? Sí. Para poder en este caso acercarse sí. a rezar. Y ya estamos escuchando nuevamente el llamado para esta ceremonia. Exactamente. Otra vez Medellín invita a los musulmanes a rezar, orar a la mezquita. Exactamente. Esto tiene distintos horarios que comienzan la mañana, ¿a qué hora? A las 5:30 más o menos, por la madrugada, digamos, porque claro. toda la gente está durmiendo. Claro. La segunda oración a mediodía, sobre a las 12:30. La tercera sobre las 3. ¿Qué sería ahora? Ahora ¿qué sería a las 5 hay la otra y más tarde también la otra. Son 5 oraciones cada día. Claro, y les puedo asegurar que esto es imponente, porque escuchar esto prácticamente en todo Estambul, y una mezquita a la otra está transmitiendo este llamado, realmente es muy impactante. Bueno, seguimos recorriendo. Y vamos a decir también que tiene una particularidad este sitio, porque hemos visitado un restaurante que queda dentro del predio que compone no solamente la mezquita, sino también una biblioteca. Este lugar que estamos viendo, que también venden distintos souvenirs para el que quiera llevar un recuerdo. Donde usted puede probar comida típica, que es otra de las cualidades que tiene este país, ¿no? La gran variedad de especies que permite sazonar las comidas, como así también los postres, que es impresionante la cantidad de postres que hay. Sí, entonces nosotros tenemos en nuestra cocina muchos postres. Podemos decir más de 200, 300 variedades de postres. Cada uno que le gusta también puede elegir su postre para comer. Por supuesto. Hay de todo. Hay de todo. Con frutas, con leche, no sé, con algunos frutos secos, algo así también. Ah, vamos a decir el nombre del restaurante. El nombre del restaurante es Darü Ziyafe. Türk Mutfağı es un nombre antiguo en árabe, digo, porque ahora actualmente no utilizamos esas palabras claro, nosotros. Claro. Pero bueno, si sigue viniendo hasta nuestro tiempo antiguamente ese nombre y utilizamos. Claro. El nombre no cambia. Por supuesto, por tradición. Sí, por tradición. Por supuesto. El sistema de transportes urbanos está muy bien organizado en Estambul. A menudo el tranvía, el autobús o las líneas de trenes, además de los barcos y transbordadores, se convierten en auténticas atracciones turísticas por lo vital y pintoresco. Los dogmus, los taxis colectivos, grandes cochazos americanos de los años 40 y 50, simpáticamente populares, pasean la ciudad y son utilizados en determinados recorridos por varios pasajeros. Se trata, en definitiva, de un autobús semiprivado que colabora en aligerar el tráfico de la ciudad. La circulación por Estambul depara esos típicos embudos obligados que son los puentes sobre el Cuerno de Oro.